Hola, buenas. Hoy vamos a trabajar la sesión número 4 del curso de Principios de Pastelería. Hoy lo que vamos a trabajar son preparaciones para hacer producción de entremets y tortas finas. ¿Esto qué es? Bueno, los entremets son tortas generalmente frías, ¿verdad? De tendencia moderna, que se suelen hacer a base de mousses y diferentes rellenos cremosos, rellenos a base de queque, de pastas quebradas, de mermeladas gelificadas, de compotas gelificadas, ¿verdad? Y es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer todos los insertos, por decirlo de una manera, todo lo que va a ir adentro del entremet, para que esto se pueda congelar y la siguiente sesión podamos hacerle la cobertura con el glaseado. Hoy vamos a hacer nada más la producción de todos los elementos que engloban el entremet. Por ejemplo, vamos a hacer de insertos, o sea, todo lo que va en la parte interna del entremet. Vamos a hacer un gel, una gelificación de frutas tropicales. Tenemos mango, tenemos maracuyá, tenemos piña. También vamos a hacer un inserto cremoso, ¿okay? Que va a ser a base de una crema inglesa. También vamos a tener una textura de queque, que vamos a hacer una yoconda. Y ahorita cuando hagamos la yoconda les voy a explicar bien qué categoría de queque es la yoconda. Y vamos a adelantar también para la siguiente sesión los dos glaseados. Entonces, generalmente los glaseados se aplican con las piezas congeladas, ¿verdad? Por eso es que esto se hace con mucho tiempo de reposo para que las piezas se congelen y ya una vez que sucede eso se puedan cubrir. Entonces, vamos a trabajar un método que se llama método inverso. Por ejemplo, la siguiente sesión vamos a hacer una mousse de chocolate, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que este va a ser el recipiente que vamos a utilizar. Entonces, yo coloco un poco de la mousse en la base de chocolate que vamos a hacer en la siguiente clase. Voy a colocar después un inserto de los que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, el inserto de la gelificación de frutas. Lo coloco ya congelado. Después coloco una capa delgada de mousse de chocolate otra vez. Después voy a colocar el inserto congelado de vainilla que va a ser a base de crema inglesa. ¿Okay? Seguidamente hago una capa gruesa de mousse otra vez. ¿Okay? Y de último, coloco como base, en la parte superior en este caso, un queque llamado yoconda, que es como una esponja. ¿Okay? Después tapo de una vez todo con más mousse. ¿Qué se hace con esto que queda, por ejemplo, dentro de un molde o en este caso un bowl? Se lleva a congelar. ¿Okay? Una vez que se congela, se saca del bowl, siempre congelado, ¿okay? Y ya lo que estaba aquí arriba va a quedar en la base, es decir, la yoconda, el queque, lo último, que fue lo último que colocamos, ahora va a ser la base del postre. ¿Estamos? Seguidamente, la pieza congelada se va a colocar en una bandeja con plástico y se le va a colocar el glaseado. En este caso, vamos a usar un mirror glaze, un glaseado brillante. Tenemos dos glaseados diferentes, pero que tienen el mismo fin. Ojo, para que esto funcione y el glaseado pegue a la pieza congelada, tiene que estar a 35 grados Celsius. ¿Okay? Esta es la inducción, ¿verdad?, de lo que vamos a trabajar semana 4, semana 5 inclusive. ¿Qué parte de la semana 5 va a ser glasear el postre? Ahora, muy importante, tenemos que tomar en cuenta que la idea de los entremets es que cuando esto se corte, se vean las capas de relleno. ¿De qué? Del queque yoconda, del gelificante de frutas tropicales, del gelificado de vainilla a base de crema inglesa. Entonces la idea es que se vea bien bonita las capas, ¿okay? Entonces hoy vamos a trabajar con base de eso. Vamos a trabajar ciertos puntos muy detallados sobre el punto de la gelatina, del calor de la gelatina, de la acidez con la gelatina, en qué momento podemos aplicar la gelatina, cómo la hidratamos, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Vamos a empezar con la yoconda, ¿okay? La yoconda, como les dije, es una esponja, es un queque que va a emulsión o a crecimiento por medio del aire que le podamos incorporar, ¿okay? Entonces no es un queque que lleve polvo de hornear. De hecho, lo vamos a hacer extendido, va a ser un queque plano, lo vamos a hacer en una bandeja, ¿okay? Para que nosotros podamos hacer una capa muy delgada, ¿okay? Es un bizcocho plano, ¿okay? Eso es una yoconda. Lo interesante de la yoconda es que la yoconda lleva semillas, ¿okay? Lleva como base una harina de almendra o alguna semilla molida, ¿okay? En este caso tenemos ya aquí mezclada harina de almendra, ¿okay? Harina fina de trigo y maicena. Eso es lo que tenemos por acá.
ya integrado como una mezcla de secos completa, ¿ok? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a partir, si ustedes ven en la receta, dice azúcar A y azúcar B. ¿Por qué? Porque el azúcar A va a ser para elaborar un merengue francés, ¿ok? Y vamos a empezar por esto. Esto lleva mantequilla, la voy a disponer acá, ¿ok? La voy a dejar enfriar un poco, la voy a dejar acá. Tiene que estar a 70 grados Celsius, voy a dejar que baje un poquito la temperatura, ¿ok? Y voy a agregar lo siguiente a la batidora con globo, ¿ok? Voy a agregar clara de huevo, azúcar A, o sea, la primera cantidad de azúcar, porque hay dos, en este caso sería la A, y vamos a empezar a batir a velocidad alta. Hasta hacer un merengue a picos firmes, tiene que estar muy firme. Cuando pasan 8 o 10 minutos de batido, van a ver que el merengue, eso es un merengue francés, ¿ok? Cuando solo batimos clara y azúcar en frío, se llama merengue francés. Son 8 o 10 minutos de batido para que el merengue francés, ojo, quede así de estable. ¿Estamos? Si no, ¿qué va a pasar? El merengue va a quedar muy inestable y se va a bajar, ¿ok? Entonces tienen que tener presente eso por ahí. El merengue ya está listo, ¿ok? Entonces lo vamos a reservar por aparte. Si no tienen otro bowl de otra batidora, lo sacan con una espátula, otro recipiente. Y yo en esta batidora voy a incorporar acá mismo yemas de huevo y el azúcar B, o la segunda cantidad de azúcar. Y voy a empezar a batir esto a velocidad alta para que empiece a emulsionar aproximadamente como por 5 o 6 minutos. Listo, aquí tenemos las yemas batidas con el azúcar B. Aquí vamos a hacer una prueba que se llama punto de letra. ¿Qué es el punto de letra? Bueno, yo agarro el mismo globo, hago como una caída con él y veo que se hace como una marca que tarda mucho en desaparecer, ¿ok? Si yo hago esta marca sobre la mezcla, ven, eso que cae tarda mucho en desaparecer, lo que cae ahí. Entonces, si tarda mucho, está bien, pero si se desaparece, quiere decir que está muy floja todavía, es decir, le falta batido. Pero aquí, como ya está lista, la vamos a retirar. Eso se llama punto de letra. Vamos a retirarla y vamos a incorporarle, ojo, lo siguiente. Para la Gioconda, entonces, tenemos en este momento 4 elementos. Tengo acá el merengue francés, tengo las yemas emulsionadas, tengo la mezcla de harinas y fécula y tengo la mantequilla derretida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar de manera envolvente las yemas al merengue, las yemas emulsionadas,
Vean qué espumosas que están. Esto es solo yema. ¿Ok? Yema de huevo. Entonces, el leve crecimiento que pueda tener este queque va a ser gracias a todo el aire que tiene el merengue y la yema batida. Vean el movimiento envolvente. Yo agarro todo el borde e incorporo al centro. ¿Ve? Ahí vamos, poco a poco incorporando. El movimiento envolvente es, yo recojo el borde, levanto y llevo al centro. No es darle vueltas por darle vuelta, ¿ok? Si no, ahí no estamos haciendo nada más que robarle aire al merengue. Entonces es, yo agarro el borde, voy al fondo, raspo el fondo, subo y después bajo al centro. ¿Ven? Todo el borde raspándolo, subo y bajo al centro. Y ahí vamos. Y poco a poco van a ir viendo cómo los grumos de merengue se van desapareciendo. Ahora bien, a medio de incorporar el merengue le voy a agregar los ingredientes secos previamente tamizados, pasados por un colador, y ahora sí, voy mezclando igual, de manera envolvente. Que van a ver que la mezcla pierde un poquito de aire, se baja ligeramente. Para ayudarle un poco, le vamos a agregar mantequilla derretida. Es un queque, ¿verdad? Suele llevar grasa, sea aceite o mantequilla en este caso. Y vamos integrando. Raspen bien el fondo, porque a veces ahí se queda mucha harina acumulada y al final le hace falta harina a la mezcla. Entonces raspen bien el fondo hasta que vean la mezcla muy homogénea, o sea, que no hayan grumos de harina, que no hayan grumos de merengue o el merengue está a medio de incorporar, sino que tiene que ser homogéneo. Ok, raspen bien el fondo. Vean que la mezcla bajó un poco su volumen, pero ya está cada vez más uniforme, que es lo que quiero. Perfecto, así la voy a dejar. Y vean lo que voy a hacer. Tengo una bandeja lista con papel encerado. ¿Okay? Y voy a hacer lo siguiente, la voy a disponer en la bandeja de manera uniforme. Igual después con una espatulita la vamos a extender bien. Ahora, no se preocupen si ven muy poquita mezcla sobre una bandeja. Esta bandeja puede medir aproximadamente unos 45 centímetros de largo, okay, por unos 38 de base. Hay unas más menos, ¿verdad? Más 2 centímetros, más 3 centímetros, más o menos, no va a hacer mucho la diferencia de base. Okay, pero la idea es que ande por ese rango, como entre 40 y 30. Es un buen rango. ¿Para qué me refiero a esto? Para esta receta, un buen grosor. Parece que es muy poca mezcla, pero yo con una espátula de silicón, cola de pato se llama esta, okay, o espátula angular es otro nombre, lo pueden extender, o como les iba a decir más bien, con una espátula de silicón como esta, también se pueden ayudar. Pero si no, con una espátula cola de pato o angular, también la pueden buscar como espátula para lustrar, porque se usa mucho para lustrar queques, la extienden bien bien a las esquinas. Que la mezcla quede uniforme. ¿Para qué? Para que no quede unas partes más gruesas que otras. Para hacer eso, ¿cómo lo logramos? Llevo un borde, otro borde, otro borde. Ven como hay partes que estaban
llevo aquí hasta el centro y me traigo todo esto para acá. Y me devuelvo. ¿Ok? Dejar esto acá. Y bueno, la idea es que quede lo más uniforme posible, así como está. La vamos a llevar al horno a 365 grados Fahrenheit durante, va a durar 12 minutos, de 12 a 14 minutos máximo. Es un queque muy delgado, muy, muy, muy delgado. De hecho, mucha gente lo usa para hacer brazo gitano, arrollado, crocante, ¿verdad? Pero en ese caso, la recomendación que les puedo dar es que omitan la harina de almendra y lo hagan todo en harina fina de trigo para esos casos. Pero la Gioconda sí tiene que ser, ahí se ven como los puntillos, ¿verdad? En la mezcla, ¿verdad? Se ven como los puntitos de la almendra. Tiene que tener harina de almendra. Esa es la esencia de una Gioconda, que sea una harina de semilla, ¿okay? Que en su base de harinas, porque también lleva harina fina, pero que tenga harina de alguna semilla. Si ustedes ven que todavía sigue estando un poquito irregular, la mueven un poco, pero ahí estamos bien. Va para el horno, ¿ok? Listo, ahora vamos a preparar el gelificante de frutas tropicales. Vean lo que tenemos por acá. Aquí tenemos jugo de limón, jugo de piña, pulpa de maracuyá, pulpa de mango o purés. Aquí lo que tenemos acá, todo es totalmente natural. Traten de no usar pulpas ya dulces porque si no nos van a aportar muchísimo azúcar. Y es parte de lo que les quería hablar. Resulta que la gelatina tiene tres enemigos, así, pero letales. O sea, letales realmente que el colágeno de la gelatina muere y no hace efecto en frío. Es decir, la gelatina, por más frío que le den, no va a actuar y por ende, lo que tengan en frío nunca les va a gelificar. ¿Cuáles son los tres enemigos? Número uno, un exceso o un golpe de calor. O sea, si ahorita vamos a aplicar gelatina, que aquí la tengo previamente hidratada. Esto igual ustedes lo tienen que hacer. Agarran la gelatina que les pide la receta y la hidratan. Puede ser unos 8 o 10 minutos antes de hacer la preparación con el agua que les pide la receta. En este caso, esta receta pide agua. Pero siempre grábense esto en la cabeza. Para hidratar gelatina granulada, nosotros vamos a hacer 4 veces en agua el peso de la gelatina. Es decir, si la receta me pide 10 gramos de gelatina, yo hago 40 mililitros de agua para hidratarla. La disuelvo en el agua y la dejo en reposo. Y van a ver que se hace como una gomita. Aquí la voy a sacar para que la vean. Ahí está la gomita. ¿Okay? Esto tiene 4 veces en agua el peso de la gelatina. Siempre, para cualquier cosa que lleve gelatina, tienen que manejar esa proporción de hidratación, porque si hay un ligero porcentaje más de agua sobre la gelatina, va a ser mucha humedad y probablemente tampoco cuaje. ¿Okay? Entonces es muy importante que respeten muy bien el porcentaje o la proporción de gelatina respecto a agua, ¿okay? O de agua más bien respecto a gelatina. Entonces vean, por acá tengo la pulpa. Entonces les decía, cuidado cuando agregamos la gelatina al calor, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, golpe de calor, enemigo número uno. Enemigo número dos sería un exceso de azúcar. Aquí esta receta tiene la cantidad de azúcar necesaria. ¿Estamos? Por eso les digo que no usen pulpas de azúcar ya previamente con azúcar, porque si no nos van a alterar la receta y probablemente no nos cuaje. Ahora, si ustedes tienen una pulpa con azúcar, ¿qué es lo ideal? Bueno, que vayan bajando u omitan el azúcar propio de la receta. Entonces, ese sería el segundo enemigo de la gelatina, porque nunca cuaja, ¿ok? Un exceso de azúcar. Tercer enemigo sería un exceso de acidez. Si ustedes ven acá, yo tengo maracuyá y limón, jugo de limón, ¿verdad? Que son bastante ácidos, y piña, ligeramente ácida. Entonces, esa acidez se va a ver contrarrestada un poco por la cantidad de azúcar. Entonces, ya logro un balance. No es que si tenemos frutas muy ácidas no puedo hacer gelificaciones. No, no, o sea, sí se puede. El tema es que tiene que haber un balance. Por eso yo aquí tengo mi cantidad de azúcar. ¿Estamos? Entonces, por eso me gusta esta gelificación, porque aunque lleva pocos ingredientes, me da chance de explicarle los tres enemigos que puede tener la gelatina. Golpe de calor, exceso de azúcar y exceso de acidez. Muy probablemente, si esta base de sabor de frutas estuviera así tal cual y me pide menos azúcar o la mitad o una cuarta parte de azúcar de lo que me pide, es muy poco azúcar y la acidez va a predominar y no va a gelificar. Entonces es muy importante ese detalle. Entonces, para que los tengan ahí en cuenta, los tres enemigos de la gelatina. Voy a prender acá, ¿ok? Voy a calentar y voy a disolver el azúcar en los purés de fruta que tengo aquí,
Vean que esto es totalmente natural. Por ahí se ven trozos de mango, algunas semillitas de maracuyá. Si quieren lo pueden licuar totalmente, para si no lo quieren ver. Pero bueno, a mí me gusta la semillita maracuyá, que se sienta, ¿verdad? Eso es cuestión de gustos, pero lo pueden licuar. Y aquí lo que voy a hacer es principalmente disolver el azúcar, ¿ok? Con la base de jugos y puré de fruta. Voy a disolver bien esto y nada más voy a estar atento, ¿ok? Apenas rompa hervor. Apenas rompa hervor, voy a apagar, voy a dejar que baje la temperatura, ¿verdad? Y agrego la goma de gelatina. Esto se conoce como goma de gelatina, ¿ok? Yo no voy a apagar y voy a agregar de una vez la gelatina, porque recuerden que un golpe de calor me la puede matar. ¿Estamos? Entonces, dejo que baje la temperatura, aproximadamente unos 70 grados Celsius. ¿Ok? 70, 75 grados Celsius es una muy buena temperatura. Cuando esto rompa el borde, muy probablemente esté por los 100, 110 grados Celsius. Es muy alta la temperatura, ¿verdad? Y no nos va a funcionar. Ahí va disolviéndose el azúcar. Pueden hacer dos cosas, licuar la maracuyá y pasarla por un colador, ¿verdad? Esos son dos procedimientos que pueden aplicar si no le quieren sentir por ahí. Pero bueno, realmente es bastante rica. Eso es más que todo. En esta parte de las semillas es más cuestión de gusto, no nos va a alterar nada en la receta, más que sabor. Perfecto, allí se va disolviendo el azúcar. Cada vez siento menos granos. Ok, perfecto. Vean que ya la mezcla tiene un ligero burbujeo, un ligero hervor. Entonces aquí es donde yo apago, ok, ya apagué el fuego. Voy a mezclar para que todo este vapor salga, ¿ven? Todo ese exceso de calor salga, esto empieza a enfriar. Y ya después me permita sin problema poder agregarle la temperatura y se funda y se integre la mezcla con el calor residual. Esto si quisieran lo pueden especiar con un poco de canela, cardamomo, algún tipo de especia que les aporte aroma, si quisieran. Y bueno, ustedes pueden hacer algo así gelificante con frutas en general, ¿verdad? Eso es un ejemplo, pero ustedes pueden variarlo. Para los insertos, queda muy rico hacer gelificantes de fruta, que quedan muy bien. Siempre a los insertos de los entremets, traten de buscarles texturas, cremosidad, algo gelificado, una esponja de algún queque, algo crujiente como una pasta quebrada, por ejemplo. Entonces, vean, ya esto me bajó calor. Voy a agregar gelatina, ok, y voy a empezar a fundirla. Voy a trocearle aquí un poquito. ¿Ven? Ahí se va disolviendo, no es fácil de integrarla, no queda con grumos. Y ahí va, poco a poco se va disolviendo. Así de fácil, ahí me queda un poquito. Ustedes mismos van a ver cómo ligeramente empieza como a hacerse más densa sin ni siquiera haberla metido al frío, ¿verdad? O sea, siempre es importante cuidar la temperatura para que no se muera la gelatina. Ven, ya se disolvió la goma que yo incorporé con ese calor residual. Ahora, ¿qué sigue? Después de esto, vamos a incorporarlo en un molde o un recipiente de acuerdo al tamaño que le queremos dar para el inserto del entremet. Entonces eso es muy importante que lo tengan definido antes de empezar a hacer los elementos del entremet. Vamos a llevar esto a la mesa para que vean cómo lo vamos a terminar de trabajar y explicar el tamaño de los moldes, el tamaño de los insertos, etcétera, ¿okay? Por acá terminamos. Así para rellenar, yo ocupo que esté muy firme, por eso es que ocupo congelarlo, ¿okay?
Siempre cuando hagamos entremets, las piezas internas tienen que estar congeladas o muy manejables, por lo menos. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo lo de adentro antes de hacer la mousse. Entonces, me voy con esto para congelación. Ok, vamos a trabajar ahorita un inserto cremoso. Okay, de hecho, es un cremoso de vainilla. Y lo vamos a trabajar con base de crema inglesa. Okay, ¿la crema inglesa qué es? Es una crema muy similar a la pastelera. De hecho, son muy, muy, muy similares. Con dos diferencias, nada más. Okay. Primero, la pastelera lleva fécula de maíz y en algunos casos, en algunas recetas, mucha gente la trabaja con harina. Es una opción. Y en este caso, la crema inglesa lleva menor cantidad de yema de huevo que la pastelera. Okay, son las dos diferencias principales. Crema inglesa no lleva harina o fécula, la pastelera sí, principalmente fécula. Y la diferencia también es que la crema inglesa lleva menor cantidad de yema de huevo respecto a la pastelera. ¿Okay? Entonces vean, ¿qué tengo acá? Siempre parte de una infusión. Ustedes pueden trabajar cremas inglesas de diferentes cosas. Ahora, la crema inglesa, en este caso, lleva gelatina. La crema inglesa base no lleva gelatina. ¿Okay? En este caso lleva gelatina porque va a ser un inserto gelificado. Pero una crema inglesa usted tal cual la puede hacer y la puede consumir sin problema. De hecho, la crema inglesa es base para muchas otras cosas más. Por ejemplo, la crema inglesa es base para hacer helados. Es base para hacer cremas licorosas como el rompope o el Baileys o algo así. Queda muy bien. ¿Por qué? Porque es una bebida cremosa con su base láctea a la cual se le liga algún licor o algo así cuando ya baja temperatura después de hacerse. ¿Okay? Entonces, en sí la crema inglesa es una cocción, ¿okay?, de crema dulce, de leche y algún elemento que aporte aroma, sabor, en este caso la vainilla, lleva yema de huevo, que la yema es lo que nos aporta la cremosidad ligada al lácteo, y su parte de azúcar. En este caso, como les digo, lleva gelatina, su goma de gelatina que se hidrata 4 veces el peso de la gelatina en agua. ¿Okay? Aquí teníamos el peso de la gelatina, lo multiplicamos por 4 y es lo que nos toca en agua. Entonces, vean lo que tengo acá. Tengo crema dulce, leche y vainilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar en un bowl yema de huevo, ¿okay?, y azúcar. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a llevar esto a calor, ¿okay?, y una vez que rompe hervor, empezamos a batir enérgicamente, ¿verdad?, las yemas con el azúcar para que después podamos temperar. ¿Por qué temperar? Porque yo en algún momento tengo que unir el líquido caliente, la infusión, ¿verdad?, con esto, con las yemas. Yo no puedo agregarle directo porque si le doy un golpe de calor a las yemas, las coagulo, las cocino y se va a cortar. Ya después tendría como que licuarlo, pasarlo por un colador para que no quede coagulado. Pero no queremos eso. Entonces, lo ideal es temperar, agarrar como una parte de líquido caliente, agregarlo a las yemas para después seguidamente, ¿okay?, devolver toda esa yema al líquido caliente y ahora sí calentar hasta que espese. ¿Okay? Entonces, nos vamos para la cocina para que vean cómo vamos a trabajar esto. ¿Okay? Por acá tengo, vamos a trabajar con estos dos elementos, tengo leche, ¿okay?, crema dulce y vainilla. Esto yo lo voy a calentar. Mientras eso se va calentando, yo puedo inclusive ir batiendo por acá yema y azúcar. ¿Okay? Voy a disolver bien el azúcar en la yema. Esto se llama blanquear yemas. Ese es el nombre técnico, blanqueado de yemas. Vamos a disolver bien, bien el azúcar en la yema. ¿Okay? Mientras se va trabajando la infusión. Para hablarle un poquito de esta infusión que estamos haciendo ahí en la olla con leche y crema dulce. En este caso, como les dije, tiene vainilla. Pero ustedes pueden agregar, por ejemplo, algún extracto, alguna esencia de algo, algún sirope, algún licor, alguna pulpa de algo, no sé, por ejemplo, tinta de café y hacemos una crema inglesa de café, ¿verdad? Especias, por ejemplo, pueden agregar cardamomo, canela y un poquito de anís para hacer, por ejemplo, base de algún rompope, por ejemplo. Entonces, a partir de esto lo podemos lograr. O si no, como les digo, también de esto pueden sacar bases para hacer helado. En este caso, como les dije, lleva gelatina, no siempre lleva gelatina, no es obligatoria la gelatina en una crema inglesa. De hecho, la crema inglesa básica no lleva gelatina. Esto es por tema de inserto, como ya les comenté, ¿verdad? Raspberry en el borde. Ahora, aquí cuando empiezan a batir, no paren, porque si no, lo que pasa es que el azúcar
desnaturaliza la proteína de la yema. Es decir, lo que pasa es que se corta. Entonces no pueden parar de batir. Apenas rompe el borde, temperamos, ¿ok? Vean cómo se blanqueó, pasó de amarillo, un color más claro, gracias a la mezcla con el azúcar. Bajen bordes. Que okay, vean, y aquí la base láctea está rompiendo el borde, que eso es lo que yo quería. Voy a mezclarlo un poco. Ok, cuando esto llega aproximadamente a 70 grados Celsius, que ya está, okay, vamos a agregar una quinta parte, okay, no todo, una quinta parte de líquido caliente a la mezcla de yema y azúcar, y voy mezclando, okay, paulatinamente. Okay, ahí estamos bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy temperando, le estoy aportando un poquito de calor a las yemas por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, para que se acostumbre al calor que va a recibir, porque si yo agrego las yemas de golpe se cortan. Entonces ya yo aquí estoy acostumbrando, digamos, las, o aclimatando, ambientando, como quieran decirle, las yemas a este calor, para después venir y hacer esto. Vean, sin problema vengo y agrego mis yemas al líquido caliente. Yemas con azúcar, raspan bien el fondo, porque todo esto es parte de una receta, ¿verdad? Ven, voy a dejar esto acá, y vean acá, nada más vengo y disuelvo, integro. ¿Hasta cuándo bato? Hasta cuando alcanzo una textura más densa, lo que en cocina se conoce como punto de nape, ¿ok? Yo ahorita les explico qué es un punto de nape. El punto de nape es, ahorita tal vez no lo voy a hacer todavía porque todavía no lo hemos llegado, pero el punto de nape es que yo pueda marcar en una cuchara, una espátula con mi dedo, y la marca se mantenga. Si yo marco y el líquido se vuelve a unir, le falta espesar. Pero si yo marco y la marca se mantiene, eso se llama punto de nape. ¿Okay? Y recuerden que tenemos algo pendiente, ¿verdad? Que ya está hidratándose, que es la gelatina, la goma de gelatina. Que de igual manera, ¿qué vamos a hacer? Cuando alcanzamos el punto de nape, yo apago, dejo que baje un poquito el calor e integramos la gelatina previamente hidratada con el calor residual. Con el calor residual se va a terminar de fundir, ¿verdad? Eso está apagado, vamos a pasarlo para acá. Ok, sí, ese fueguito medio, vamos a bajarle. Apenas que espese. Eso sí, nunca dejen de batir, ¿verdad? Recuerden que tenemos lácteos, se puede ahumar. Si no bato, no hay escape de vapor, y ese vapor se puede encerrar internamente en esta mezcla y por ende tener un golpe de calor interno y que se coagule la yema. Recuerden que seguimos teniendo huevo, que aunque yo lo haya temperado, si le doy un golpe de calor, la puedo cortar. Ok. Ok,
que vean que ya está subiendo como una espumita, eso quiere decir, eso es la leche y la crema dulce calentándose, eso es la lactosa, ¿okay? Quiere decir que ya llega a un punto alto de calor, ¿okay? A su punto máximo. Voy a dejar que baje. Y voy a enseñarles, ya traigo una espátula para enseñarles el punto de nape. Vean. Vean el punto de nape, aquí está muy espumosa, pero vean, yo agarro, marco y vean que la marca del dedo quedó. ¿La ven? No se volvió a unir. Quiere decir que está una textura espesa, cremosa, que es lo que yo andaba buscando. ¿Okay? Voy a agregar ahora sí, con el calor residual, mi goma de gelatina previamente hidratada, ¿ven? Y la disuelvo con el calor residual hasta que se integre. Le bajo temperatura, lo aplicamos a unos 70 grados Celsius de igual manera a que integre. Voy a meter una licuadora de inmersión o si no con puro batidor de globo a mano lo terminan de incorporar. Ok, perfecto. Se disolvió la gelatina. Ahora sí, nos vamos a la mesa para ahora sí pasar esto al aro o al molde que nos va a servir para darle forma ya a cómo ver de inserto. Ok, terminamos por acá. Por acá tenemos, vean cómo va avanzando el gelificante de frutas, ¿verdad? Que teníamos listo, vean cómo ya, vean cómo se mueve, ya no está líquido. Ya en el borde está sólido, está gelificado, pero ahí en el centro todavía está un poquito líquido. Lo saqué, porque aquí mismo tengo a la par, ojo, mi molde o el aro donde voy a tener para hacer el cremoso de vainilla. Va a hacerlo altito, vean qué buen grosor va a tener. ¿Okay? Ahí toda esa espuma es superficial, ahorita se va a bajar, ven. Ahí se va bajando y así como está, también lo voy a llevar a congelar. Y así tengo listos, ojo, los tres insertos, ¿verdad? Y ya traigo los glaseados, ¿verdad? Que hicimos también. ¿Qué? Aquí están los glaseados. Los metí un ratito al refri, ¿verdad? Para que ellos reposen. Y tenemos todo listo para armar en la siguiente sesión el entremet. ¿Por qué esto se deja con reposo? Porque como les dije, yo ocupo que todo esto esté sólido, que esto esté sólido, que esto madure, como cuando lo hicimos se los dije, ¿verdad? Que tiene que madurar para que tenga un mejor color cuando se le agregue el colorante y tenga una mejor textura cremosa cuando lo glaseemos en el entremet. Ya con estas elaboraciones damos por concluida la cuarta sesión, ¿verdad? Que es de producción para entremet. Ya la siguiente sesión ya sería nada más de ensamblar, ¿okay? El entremet y ver elaboraciones con queques, ¿okay? Muchas gracias, terminamos.